Muy bien, vamos a continuar, pero antes tengo que hablar con Chani. Vale. Que tenemos que ir a Neoark. Ya estamos cerca, ¿eh? Casi, ya casi terminamos el juego. Es muy corto. El 1 dura un huevo. En comparación. Qué asco, ya estaba esperando ahí. ¿Ven? Esto es lo bueno de las bolas. Que se las comen, pero vamos, como patatas. Aunque también las granadas están bien contra estos. Hay otro. Qué raro. Es que sonaban pisadas y este no se estaba moviendo. No lo entiendo. Vamos a matar enemigos, ¿por qué no? Así conseguimos experiencia que necesitamos. Hasta que venga. Toma, en eso te hago esto, pum. Qué raro que no haya salido uno violeta, porque en este lugar sale uno violeta en un momento. Creo que saldrá al final del juego ese. Así que nada. Vamos a matar golems, que nos dan experiencia y nos dan objetos. ¿Cómo se nota que ahora estoy más puto, eh? Más poderoso que antes. Gracias a los objetos estos. Lo único malo es que te quitan espacio para curas y todo eso, pero vale la pena teniendo en cuenta que te aumenta básicamente todo. Ah, son los mierdas estos. Bueno, da igual, porque los que estiran los brazos te pueden joder bastante. Hay uno que estira los brazos, ¿verdad?
Es lo que hay, son unos hijos de puta estos. ¿Qué haces, mierda? Toma. Joder. Otra granada tirada. Otra granada que, vamos, fue a Cuenca. Ay, 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 ay. Qué lento es. Pero qué hijo de puta, es que es muy lento, es muy bombi este, ¿eh? Me va a salir un gol, en verdad. No, orugas. Ok, lo que tú digas, juego. Oh. ¿Qué dices? Mierda, se me ha desconectado el internet de aquí al lado. Joder. Bueno, también es que es una puta mierda ese internet. Pero es gratis. Vale la pena. No, pero no te conectes al de la casa. Pasa el de la casa, el otro que es gratis. Joder, qué lento va. Ah, genial, y no había escrito nada. A ver, que me van a matar. Voy a poner otra granada y lo mato así nomás. Con granada. Con patata. Ah, no, eran dos. Ok. Lo que el juego diga.
Que me falte dinero no me puedo quejar, me sobra. Puedo comprar todo lo que pueda, lo que quiera. En este lugar hay un golem, estoy segurísimo. Ah, no, son los bichos ojos estos. Ven si vale la pena, es que consigo bastantes puntos. Más rápido, Bombi. Este es un Bombi. Esto lento. Y hay otro más. No me jodas, ahí va a haber un golem. Tiene que haber, en algún lugar. Es que me acuerdo que tiene que haber en algún lugar. Seguro este es invisible. Me lo veo venir. Ah, no, son las amebas. A ver, antes de que me metan en un estado alterado. Quiero matar a todos, es lo que hay.
Basta. Es que no tengo espacio. No tengo espacio. Toma. Ahí está. No podemos eliminarla del cuerpo si no matamos la cabeza. Me voy a poner el anticuerpo. Total. Gasto poco y enseguida. Joder, encima amebas. Perfecto. Esto también. Perfecto. Vamos bien. Da igual tú no me puedes hacer una mierda. Toma. Muere. Lo bueno es que cuando aparece una ameba siempre te dan todo el MP que uno tiene. No sé si volviendo a Dryfield hay algo. Creo que no. A ver. Creo que no. Ahora hay un golem aquí debajo. Vámonos.
Es lo que hay. Si no aprovechamos estos enemigos ahora, después nos va a faltar bastante experiencia que podríamos haber conseguido si hacíamos esto. Y lo estoy haciendo. Vale, un Bowman. Perfecto, he gastado eso para nada. Vale, intenten usar magia ahora. Toma, destrozado. Destrozado sin piedad. Cero piedad. No escucho ningún sonido. Será un golem invisible. Lo sabía. Y es de los rojos. Ah, no. Creí que era de los rojos, pero no. Es de los violetas. Ahora. A ver que desaparezca. Lo he hecho ahora. Ven, este les jode bastante. Joder, a ver si le quiere pegar. Ahí está. Ven, es muy poderoso ese poder. Por eso es importante conseguirlo. ¿Qué dices? ¿Me da? Ah, sí, me lo da. Me lo tiene que dar porque estamos consiguiendo el final bueno. Porque si estuviéramos consiguiendo el final malo, esta arma me la dan prácticamente al final del juego. O sea, no ahora. Eso es una puta mierda. Esto solo vamos a... Claro, entonces este golem o no aparece si estamos por el final malo o directamente no nos da ese objeto. Claro. Igualmente balas de Magnum no podemos comprar hasta el final. Así que estamos igual. Claro, si estuviera yendo por el final malo sería... No sería eso lo que nos dieran. Claro, voy a apagar ahí. Mejor, si nos la dan. Aunque creo que de momento lo voy a dejar en la caja.
A este lugar creo que no podemos entrar. Ah, no, sí que podemos. Hola, bebé. Estás en una posición perfecta. Claro, las cámaras las podemos seguir, las podemos atacar, pero ya no nos van a hacer nada porque están desactivadas. A ver. Voy a tener que bajar. Creo que estos son amebas. Sí, son amebas. A ver. Guau, perfecto. Ya podemos ver a los golems, que en teoría deberían estar durmiendo, pero ya los vemos. Es lo que hay, si no estamos jugando en cualquier dificultad que no sea la de la primera partida, que sería replay, no saldrían los golems antes de tiempo. Vamos a ver, creo que hay un golem en este lugar. A ver, esto es el puto refugio. Tiene que haber misiones de golems. No, pero apunta a la puta cabeza. ¿Pero qué hace? Bueno, al menos a este ya lo puedo matar. Ya decidió apuntar a la cabeza. Creo que si no matamos al cuerpo genera otra cabeza. Parecido a los golems, que si no los matamos se recuperan. Si no le damos ahí un par de tiros en el suelo, se recuperan los golems. Creo que estos también. Si no destruimos el cuerpo, creo que aparece otra cabeza. Creo. No estoy seguro. Joder, qué creepy. Qué creepy as fuck. Y con la tontería casi me matan. ¿En serio? ¿En serio me tengo que acercar un poco más?
Y sí, en teoría el Bowman debería ser un monstruo único, pero no lo es. Puerta. Ahí está, donde hay amebas es donde me curan todo. Y ya estaría, ya deberíamos ir ahora al refugio. Que para ir al refugio es a este lugar. Tenemos que bajar. Pero obviamente primero voy a ir a dejar la Magnum porque no me sirve de nada tener una Magnum si no tengo balas para la Magnum. Así que vamos a dejar la Magnum primero y principal. Ahí está el hijo de puta. Esto no lo voy a usar hasta más adelante. De hecho, cuando consigamos munición para la Magnum, va a ser cuando volvamos a buscar la Magnum. Pero ahora no. De hecho, vamos a dejarla ahí. El 2. Buah, qué lindo cuando uno limpia todo, ¿eh? Y no deja nada vivo. Era el otro. Este. Excuse me, sir. Yes, come in. Doblaje o algo así, así de gratis. Dos frases que seguramente habrán conseguido de, no sé, alguna película. Y la habrán cortado y la habrán puesto. Es lo que hay, una cutrada.
Toma, errores de emulador. Así de gratis. Porque sí, nos tiene fe. Sí. Solamente vamos a ver jungla y lago y nada más. No vamos a ver una puta mierda. A tope los errores, ¿eh? Vale, tenemos que ir primero por el otro lado. Ahora nos vamos a enfrentar a los cornudos. Quedan todo el SIDA, porque se pueden esconder y desaparecen totalmente de la batalla. Es como si huyeran, pero no, porque después reaparecen. Prueba de todo el SIDA, que uno está a punto de matarlos. Toma, se esconden. Ahora vamos a enfrentar a unos caballos. Hola bebé, quería salir en cámara el hijo de puta, ¿eh? A ver. Basta. No. Cagada. Pero le quiero apuntar. A ese, no. Me va a matar. Si hago esto. Uf, menos mal. Qué puto asco. Al otro lo maté fácilmente porque era golpe crítico. Claro. Ay, no, ahora viene este puzzle. ¿En serio? No me acordaba que ya venía enseguida. Este puzzle. No me acuerdo.
Voy a fijarme. A ver, primero me gustaría hacer el azul. Porque nos van a dar una mierda de MP2. Sí, un juego para niños, pero lo mismo a mí me cuesta esto una eternidad. Porque, no sé, tengo severos retrasos o algo así. Y esto me cuesta a mí un cojón. A ver, ese va primero. Ahora tenemos que subir, que es como un cuchillo. Y de hecho tenemos que subirlo hasta esta fila de la de arriba del todo, pero primero quiero subirla a la segunda y ya después a la otra. ¿Ven? Es que lo digo, es que tengo un... La cago mucho para este tipo de cosas. Ahí esta pieza ahora tendría que hacer así. Macho, esto es una mierda. Este tipo de cosas son una puta mierda. Por eso no me gustan para nada. ¿Qué puta mierda que es esto? Me quiero pegar un tiro. Pero no. Y seguramente en internet, en YouTube, hay soluciones más fáciles, pero es que yo es que soy tan manco que lo estoy haciendo todo difícil.
Algo que seguramente es una puta tontería. Pero es lo que hay. Tengo retraso. Sí que la cago mucho. Todo esto para conseguir un agua de MP2. Que la verdad no valdría la pena. Qué asco de puzzle. No sé a quién se le ocurrió en Square Enix. Bueno, Square Enix. En aquella época Square Soft hacer este puzzle. A Nomura, seguramente. Una razón más para matar a ese señor. Nomura es un hijo de puta. Estoy seguro que hay soluciones que son un minuto. En un minuto se hace esto. Pero no, me tengo que tardar como 15.000 horas en hacerlo. Ese mismo ahí, no sé. Estoy seguro que está, no sé, un niño, qué sé yo, 5 años lo resuelve. Qué puto desgraciado, ¿eh? Que me ponen estas mierdas. En teoría sí debería estar bien, pero no, es esto lo que tiene que ir ahí. Estas dos tienen que ir en el lado contrario. Va, lo voy a hacer de la otra manera, que es lo más fácil. Si es que encima la solución es facilísima, es que yo solo me complico la vida. Y lo hago mal. Vamos a arreglar y ahí que sea. Esto se hace así, 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 sas, 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 sas. Venga.
queda todo de esta manera, que ahora hacemos así, 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 y empezamos a subir. Pero claro, como tengo como retraso a nivel bestia directamente, me sale mal. Mira, si es que así estaba facilísimo. Ya está, si es que ya lo he hecho. Sí, no me jodas que ahora te tengo que poner todo en su lugar. No me jodas. O tengo que activar un botón. Ah, tengo que activar un botón, creo. ¿Creo? Creo que sí, no sé dónde está. Los dioses egipcios. Sí, debería estar activado. A no ser que sea que tengo que dejar esta pieza. Ahí está. A ver. Tengo que dejar eso ahí sin... sin cubrir. Ahí está. Entonces ahora voy a reiniciar esto una vez más. Porque ahora tenemos que hacer el rojo. Rojo, 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 rojo. Andrés el rojo. Un colega de Chani. Claro, ahora tenemos que dejar en este mismo orden, así, las rojas, así, en el orden en el que están. Claro, pero no puedo dejar esta así, tiene que estar sin nada. Ahí está. Y si hacemos la amarilla nos jodemos porque salen enemigos. Así que no hagan la amarilla. Pasen de la amarilla totalmente. Va, me voy a enfrentar a los cornudos en el próximo vídeo, no en este. Ahora tenemos que matar a este bicho, todo feo. Lo bueno es que las cámaras de seguridad también están desactivadas en este lugar. Pensé que iban a estar activadas, pero no. Ven, si lo atacamos se cura. Lo que tenemos que hacer es destruir esto.
Y ahora sí que le podemos matar. Toma, te mato. Una menos, la otra la voy a matar en la próxima parte. Ven, tenemos que llevar a... Llevar. Tenemos que llegar a ese otro lugar. Al otro generador. Ahí mismo. ¿Se guardó? Sí.